Noemi Rodríguez. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Mírelo a él, mija. No se emocione que no es conmigo que se va a casar. Es con él. Doy gracias. Muy bien. Por el don de tu amor. Por estos 50 años. En que hemos caminado juntos. Quiero estar junto a ti. Amarte y respetarte. Hasta el último día de mi vida. Amén. Ahora si usted diga el nombre de ella. El nombre de ella. Noemí. Respire profundo. Está muy emocionado. Porque está a tiempo si se quiere arrepentir. Muy bien, dígale el nombre completo de ella. Noemí. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Por estos 50 años. Por estos 50 años. En que hemos caminado juntos. En que hemos Respire caminado. Profundo, tranquilo. En que hemos caminado juntos. En que hemos caminado. Quiero estar junto a ti. Quiero estar junto a ti. Amarte y respetarte. Amarte y respetarte. Hasta el último día de mi vida. Hasta el último día. Amén. Amén. ¿Cómo es que es el nombre suyo? José Domingo. Al ataque a la mano de Dios. Desde ese beso de hace 50 años. Ese Señor lo bendiga con su amor. Oramos en los días a Dios. Pero tu alma no se preocupa. No te afana la eternidad. Te olvidaste de lo que es fundamental. Pídele perdón a Dios. Si como hijo y has faltado al respeto a tus padres, se te olvidó que son sagrados. Uy, es que me saca la piedra. Uy, es que mi mamá me saca unas piedras. Es tu mamá, es tu papá. Y merece el respeto hasta el último día por las piedras que tengas. Y dele perdón a Dios si como papá o mamá te has puesto vivo a vivo con tus hijos, te enfrentas a ellos, provocas que te falten al respeto. Y dele perdón a Dios si en tu casa se desperdicia la comida, la tiras a la basura, la dejas podrida. Miren que los seguido como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alborca ni sandalia, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a los de esta casa. De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Les digo que en el juicio final les será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a menos que a ustedes no lo reciban. Los 72 volvieron luego de la visión muy contentos diciendo: Señor, hemos sometido a los espíritus en tu nombre y nos obedecen. Él les dijo: ciertamente vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, para dominar espíritus malignos. Les he dado poder para dominar al enemigo. Sin embargo, que su alegría no sea esa, su verdadera alegría debe ser de que su nombre esté escrito en el libro del reino de Dios. Palabra del Señor. A ustedes les va a parecer la tentación en un hombre grande, formido, con buena barba, más con el padre. Ahí está. Pero tenemos que aprender a reconocer dónde hay tentación para aprender a rechazarla. El problema número uno es que sabemos dónde hay y la hacemos juntos y la buscamos y caemos demasiado fácil. Estás diciendo: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, malígnanos del mal.
de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestro día, para que ayudarnos por tu misericordia, que vamos siempre libres de pecado. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, guardamos el signo de la paz. Mientras pueda latir mi corazón, te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano aumentará el calor con mi pasión, en el otoño cuando las hojas caigan tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano aumentará el calor con mi pasión, en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida,
hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Despierto agradecido, con tu aire yo respiro. Tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón. Bueno, nos encanta estar en este día tan especial para mi tío José Domingo, para Noemí, en sus 50 años de esa pareja, de ese hogar, de esa familia. Deseamos lo mejor para ellos, que el Señor los bendiga, que les permita compartir en salud y amor como están tan enamorados en este momento. Y que mi Dios les dé mucha salud y bienestar para gozar ahora los nietos y bisnietos. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga y les dé muchos años más de vida para que puedan disfrutar ese hogar. Les deseo todas las bendiciones del mundo, que ese amor que siempre se han profesado los siga acompañando por siempre y sigan acogiendo a todos los que los estamos acompañando hoy en su casa, que es una casa llena de fe, llena de amor, llena de esperanza y de muchas cosas lindas que nos han compartido. Que el Señor les siga bendiciendo, Noemí, José Domingo, y que esta sea la oportunidad para seguir dando ejemplo de unidad familiar. Damos gracias a Dios por la vida de ellos, José Domingo y Noemí, en su trajinar. Nosotros como familiares de ellos hemos sido testigos de todas las cosas que el Señor ha puesto como misión en ellos, y creo que lo han hecho muy bien. Podría asemejar yo en la parte del Evangelio, ese árbol frondoso donde llegan todas las aves a anidar. Eso es uno de mi hijo, José Domingo. Ese árbol frondoso donde llegan todos los familiares, amigos, a buscarlos a ellos en pos de ayuda, en pos de consejos. Y ellos han sido muy generosos y el Señor les ha dado esos carismas muy especiales para que ellos sigan desarrollando esa labor tan importante que el Señor les ha encomendado, y seguramente que de aquí en adelante lo seguirán haciendo. Bendiciones para ellos y que el Señor les siga dando todo lo necesario para hacerlo. Yo los felicito inmensamente por todas que sigan así con ese amor, esa bondad que se tiene en familia. José Domingo y Noemí, los quiero felicitar gratamente por estos 50 años que tienen de hogar. Ustedes son un ejemplo de unidad familiar, han creado una numerosa familia y nada, muchísimas gracias. Noemí, don José Domingo, felicitaciones por esas bodas de oro, por la... muchas gracias por las enseñanzas que nos han dado, son un ejemplo de familia y de pareja.
son un ejemplo para nosotros. Felicitaciones. Tío Noemí, de verdad que me place mucho que haya llegado a ese día, a esos 50, y los ejemplos para nosotros han sido muy grandes, y sobre todo lo especial que ha sido con nosotros. Bendiciones y que sigan viviendo muchos años más. Tío José Domingo y Noemí, qué felicidad alegrarnos y compartir este día con ustedes. Nos llena de orgullo que en la familia podamos celebrar 50 años de matrimonio. Es un ejemplo a seguir. Qué bueno tenerlo en la familia. Gracias, señora Noemí. Gracias, José Domingo, por esta reunión para poder compartir el gran amor, el cariño que nos han tenido a toda la familia. Felicitaciones y les auguro grande felicidad y mucha salud. Dios los bendiga por siempre. Un saludo muy especial a ustedes dos como pareja, doña Noemí y don José. Son una pareja, un ejemplo a seguir. Mil gracias por todas esas cosas que hemos compartido nosotros con nuestras familias. Son un ejemplo a seguir, como lo reitero. Dios y la Virgen siempre los acompañen en todo su andar. Les dé muchísima salud, mucha, mucha salud y muchísimos años más en compañía de los que los queremos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, don José y señora Noemí. Que la pasen muy bien y muy rico. Y gracias por todo, madre. Muchas gracias. Una felicitación a don José, a doña Noemí, en sus primeros 50 años de matrimonio, de convivencia, que sigan viniendo muchos años más, de mucha prosperidad, de mucha salud sobre todo, y felicidad, amor y prosperidad. Admirable tener una pareja así hoy en día, la verdad que es muy bonito que mantengan ese amor. Esa constancia, esa persistencia que deben tener es un ejemplo a seguir. Muchas bendiciones, saludos a los dos. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Para nosotros es muy importante esta ocasión. A mis hijas, a mis nietos, a mis nietos, a todas las personas que de una u otra manera llevan sacrificio para estar con nosotros, les agradecemos mucho, que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos celebrar estos 50 años. Agradecemos a todos nuestros familiares, amigos, conocidos que nos están acompañando en esta fecha tan especial. Dios los bendiga, muchísimas gracias. ¿Ok, claro? Y quiero que por favor con la mejor actitud y el mejor de los aplausos recibamos a esta hermosa pareja, a estos hermosos novios. Así que por favor fuerte aplauso para ellos. Que se vea bien fuerte ese aplauso, por favor. Oh, si se vea bien fuerte, pero bien fuerte esos aplausos, por favor. Para nuestra vida.
Bueno, primero que todo, darle gracias al Todopoderoso por estos 50 años que cumplimos en nuestra relación. Han habido altibajos, como toda pareja, pero gracias a la bendición de Dios hemos logrado superar todos esos impases. Gracias a todos los amigos, familiares, conocidos que nos están acompañando en este momento tan especial de nuestra vida. Muchas gracias. Y ahora sí, a continuación, la imposición de las argollas. Espérame, y voy a decir unas palabritas a mis papás. Primero, pues agradecer a cada uno de ustedes por venir el día de hoy. Para mí, como se lo decía a mi sobrina esta mañana, es una fecha muy importante. Mis papás para mí son lo más importante. O sea, son unos seres maravillosos. Son unos seres que infunden amor. Son las personas que nos enseñaron a nosotras, sus hijas, a sus nietos, el amor, la paciencia, muchas cosas hermosas. Y es una pareja que de verdad nos han dado ejemplo, que somos lo que somos por ellos. Somos unas personas esforzadas, que los amamos con todo el corazón. Y que yo, y como hija, digo gracias. Gracias por todo ese esfuerzo, gracias por ese ejemplo, gracias por enseñarnos que el amor sí existe. Eso es, o sea, esta pareja es el verdadero amor. Y los amamos con todo el corazón. Buenas tardes a los familiares y amigos. Hoy quiero agradecer a Dios que nos permitió sacar a mi mamá adelante de un tema de salud bastante delicado. Gracias, mamá, por luchar por nosotros, por estar viva y al frente de este hogar. Gracias, papá, y gracias, mamá, por el amor que nos han dado, por darnos un hogar no solo para nosotras, sino para Joana y para Julián, porque ustedes son los padres de Julián y de Joana. Hoy es un día de celebrar, porque el amor verdadero sí existe, y yo lo conocí a través de mi papá y de mi mamá, primeramente Dios y luego mi papá y mi mamá, porque fueron muchas trasnochadas, muchas madrugadas, muchos llantos, pero hoy, gracias a Dios, están juntos. Gracias a mi primo Lizardo, que no está hoy aquí acompañándome. Gracias, primo Félix, porque hoy también estamos cumpliendo un sueño, era verlos en un apartamento donde ellos tuvieran mejor movilidad. Y gracias a todas esas palabras tan bonitas que les brindaron en el matrimonio de Daisy, hoy también los tenemos viendo en un lugar donde van a estar muchísimo mejor por todas las condiciones de movilidad de ellos. Papá, gracias. Gracias, mamá. Los amo con todo el corazón. Ustedes son lo más importante para mí. Quiero que vivan muchos años más juntos, con mucha salud, y que sean muy felices y que gocen de ese amor tan bonito que Dios les ha regalado. Gracias, familia. Gracias, amigos. Gracias a todos. Los queremos mucho. Gracias a todos por venir y acompañarnos en este momento tan especial. Y papito y mamita, los amo. Gracias por ser nuestros papás, por ser tan excelentes bisabuelos para Josué. Y si mi matrimonio es la mitad de bonito de lo que ustedes tienen, me sentiré muy feliz. Qué orgullo decir que ustedes están cumpliendo 50 años de casados y ver el amor tan grande que se tiene. Los amo infinitamente. Gracias. Fuerte aplauso, por favor. Ok, ahora sí, a continuación la imposición de las argollas por parte de esta bonita pareja. Negrita, en el nombre de mi amor. Negrita, en nombre de mi amor, te entrego este anillo, símbolo de nuestro amor.
Primero vas de compromiso. Ponle la manito. No, papi, ahí no va. En el otro dedito. ¿Es? ¿En ese? Sí, póngaselo ahí. Para que Dios nos guarde para siempre. Amén. Amén. Recibe este anillo como símbolo de mi amor. Siempre que lo veas, recuerda las promesas que hemos hecho, el gran amor que nos ha unido. Hagamos de nuestras manos una sola mano, de nuestros corazones un solo corazón. Que siempre cuentas conmigo en la prosperidad, en la adversidad, en la enfermedad, en la salud. Siempre que estemos unidos bajo la protección y el manto de la Santísima Virgen y nuestro Señor. Amén. Le van a poner el anillo. Le van a poner el anillo, papá. ¿Ah? En la derecha. No. Papá. O sea que con esto ya quedé frikis. Sí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Toda una vida juntos, llena de amor sincero. Que el tiempo ha pasado, siempre así seguiremos. Este amor verdadero que llenó nuestra vida, una vida de ensueño, llena de amor día a día. Han pasado los años,
es el aniversario de nuestro amor. Qué cariño tan grande, qué bonitos recuerdos la vida nos dio. Han pasado los años, siempre juntos, unidos, toda una vida. Han pasado los años, pero nuestro amor permanece encendido. Y aunque el tiempo ha pasado, aquí estamos por siempre felices los dos. Con amor y cariño formamos nuestra familia. El tiempo muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Muchas gracias. Con tantos sinsabores de los ángeles.
hasta nuestra vejez. Según la vida diera, la vida y la fortuna, de todas las mujeres volver a escoger. Nunca lo dudaría, porque me quedaría para ser de mi novia, mi amante y mi mujer. Que todas las personas tomen la copa.
levantándolo, primero que todo dándole gracias a Dios por permitirnos compartir este día tan especial. Le deseamos que tenga muchísimos años más, de verdad que excelente ejemplo que nos da. Así que, sin más palabras, que suenen esos cristales y salud para todos. Permanecen juntos al lado de sus hijos, viendo sus grandes frutos. Un día como hoy prometieron amarse, juraron ante Dios y en el ser muy triunfante. Y por gracia de Dios, hoy permanecen juntos al lado de sus hijos, viendo sus grandes frutos. Y hoy los felicitamos en el nombre de Cristo, que permanezcan juntos, juntitos, muy juntitos. Y hoy los felicitamos en el nombre de Cristo. Hoy se va a empezar a hacer...
hagan, chicos. Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oye, el saludo bien especial para los aburridos que se quedan sentados. Yeah.
Yo te cuidaré.